Juan Gabriel. ¿Qué onda con Juan Gabriel? Que, que sigue vivo. Puedes creer. Es lo que están diciendo, ¿verdad? Yeah. <laughs> Pero claro, yo creo que todo esto es para vender libros. Uh, yeah. El ex manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, sacó a la calle su público, su polémico libro Juan Gabriel y yo. Pla, 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 pla. Uh, Pero ¿cuál es la nota? ¿Quién, <laughs> ¿Quién dice que Juan Gabriel está vivo? <laughs> en este libro. Se muestra que Juan Gabriel sigue vivo. En el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que aparentemente Juan Gabriel le ha escrito últimamente. Pero el libro y se escribió dice, en el 85. Él no ha muerto. Él sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo puede creer. Además, también explicó, explicó, explica en su libro cuál es la verdadera razón por la que Juan Gabriel tuvo que huir a refugiarse y a esconderse. Mm. Es lo que dice este autor. Joaquín Muñoz. Así es, Omar. Ah, okay, es otro libro. Juan Gabriel y yo detrás de la muerte. Oh, who cares. Hey, ¿y si está vivo, brother? ¿Cómo Nene, va a estar no vivo Juan Gabriel? Vivo. Nene? Empieza con lo mismo que Elvis Presley, lo mismo que Pedro Infante, Nadie lo mismo que tantos grandes, ¿verdad? Nadie vio el Eso pasa cuando la gente no ve el cuerpo. ¿también? Los del forense vieron el cuerpo. ¿Tú crees que aquí Ajá, claro. los del forense van a inventarse un cuerpo? Please. La verdad, llegaron los de los paramédicos. Argelia conoce a la novia de uno de los paramédicos que llegó. ¿Tú lo, ¿tú lo viste? No, yo no. Oye, yo tampoco. No, yo no. <laughs> yo no. Moscú, la novia. ¡A ah, ¿Qué no me platicaste que una de tus amigas <laughs> está ¿También? saliendo con uno de los paramédicos que llegó a.? a ¡Oh! A... Tienes toda la razón. Se me olvidó esa anécdota. O tan estoy personal. inventando algo. Como fue algo tan confidencial. A veces no nos metemos aquí en problemitas. Ah. Pero sí es cierto, una amiga mía. ¿Ya hablé de más? A poquito. Ok, forget it. Ya. Yeah. Pero sí. Ah, bueno. Esta nene, persona conozco a personas que sí vieron llegó ahí. Llegó al de departamento ah, bueno, a asistir al cuerpo de Juan Gabriel cuando se hizo la llamada 911. Okay. Right, Pero bueno, okay. este tipo, me imagino, este señor, Joaquín Muñoz. Dice que, que Juan Gabriel... Que ya sacó Gabriel, un libro hace muchos años, sí. Juan Gabriel y yo. Ahora va a sacar otro que se llama Juan Gabriel y yo, Detrás de la muerte. Insiste que Juan Gabriel está vivo porque alguien le está mandando correos electrónicos a nombre de Juan Gabriel. Y este señor Omar dice que Juan Gabriel un día de estos va a aparecer y nos va a pedir perdón a todos los fans por haber hecho lo que cometió, que es el refugiarse y esconderse. Aparte dice que tiene fotos inéditas, cartas inéditas y muchas cosas que por primera vez... Va a ventilar. Juan Gabriel regresará. Oh. Regresará a decirnos: Perdónenme, tenían tenía que eh, escapar. Que okay, con un concierto es lo que dice. Ok, en el Gran Parque Central de Los Ángeles, abierto al público. Lo perdonamos. Y que de repente no, sí, lo perdonamos. caiga de una nave un espacial, o sea, llegue un OVNI, un platillo oh. volador y se abran los cielos. Shh, un rayo de luz Muy bien y Juan vestido de blanco. No. Okay. Maravilla. <laughs> Feliz maravilla. Los perdono. Os, perd Os perdono, pecadores. Pues Dios perdona a las personas que quieren lucrar con su memoria, oh, la Dios. verdad.